Sometimes I feel I've got you, run away, I've got you, get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love. Tainted love. Now I know I've got you, run away, I've got you, get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love. Tainted love. Don't touch me, please, I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm going to pack my things and go. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love. An April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor. My one and only love, the shadows fall and spread. I feel your lips so warm.
your cheek whenever I speak, tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only
Hola chicos, buenos días. Ya comenzamos las clases, ¿sí? ¿Me dan 2 minutos? Bien, chicos, ¿ya terminaron todo el práctico anterior o alguien tuvo algún problema? Hola, buenos días. Buenos días, Maca. Buenos días. Por mi parte, sí lo terminé el práctico, los tres ejercicios. Bien. ¿Quién no terminó el práctico? Que levante la mano. Okay. ¿Alguien leyó la teoría que está en la plataforma del nuevo tema? Bien. Sí, estoy leyendo. Bien. Bien, en esta clase vamos a ver el ciclo Forbium. La próxima clase vamos a ver el ciclo while. Bien. Ya comparto pantalla y voy explicando.
Profe, hay un compañero que dice que tiene una duda. Gastón Celedón. Sí. A ver. Sí, Celedón, ¿cuál es la duda que tenés? Sí, bien, escribí por el chat. Bien, comencemos con la clase. Maca, ¿me das permiso para compartir pantalla? Sí, estás de coanfitrión. Ah, ¿por qué estás de coanfitrión? Ahí está. Ahí los dejo todo habilitado. Bien. Bien, vimos las características, vimos la sintaxis, ya vimos qué es variable, los tipos de enteros, los reales. Bien, chicos, hoy vamos a ver el ciclo for. Bien, un bucle for se usa para ejecutar un bloque de sentencias, una cantidad prefijada de veces, puede ser un rango numérico, una lista, una tupla, un diccionario o una cadena. Bien, en este trabajo práctico vamos a estar usando rangos numéricos. Ya en la unidad 3 creo que ya vemos listas, tuplas, diccionarios. Bien, bien. Para usar el ciclo for, vamos a usar la función rank, ¿bien? Y va a ser la variable que va a ir, a ver, espérenme un rato. Bien, ahí está. Bien, rank representa la secuencia de números enteros, ¿bien? Que se va a ir poniendo. Por lo tanto, si yo digo for in rank in, y va a ser la variable, a ver cómo les explico. Ay, esperen. Bien. Para el for usamos la función rank, que nos devuelve una secuencia de números. Bien. El rank siempre comienza desde 0 hasta fin menos 1. Bien. Acá yo tengo el ciclo for que dice i in rank a fin, bien. Como dije, comienza desde 0 hasta fin menos 9. Entonces, si yo quiero recorrer, yo digo que mi fin es 10, entonces el for va a ir in y in 10, bien. 10 es nuestro fin, bien. Va a printear el i, que es el índice que va a ir recorriendo cada número, bien. En este caso, va a imprimir del 0 al 9. Bien. Y si yo digo
hago mi for que vaya de i, digo, del for i in 5. ¿Qué es lo que nos va a imprimir en este for? Del 1 al 4, del 0 al 4. Perfecto, del 0 al 4. Bien. Pero también tenemos... Disculpe, profe, sí. ¿De dónde empezaría i, desde el 0 o desde el 1? Sí, el i comienza desde el 0 hasta fin menos 1. Bien. Si nosotros nos damos, también está la posibilidad de que nosotros les demos el inicio y el fin, ¿bien? En este caso, mi ejemplo dice que for i va a ir desde 2 hasta 8, ¿bien? Entonces va a imprimir 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 no lo imprime porque ese es el inicio hasta fin menos 1, ¿bien? Si nosotros le damos el inicio, nunca toca el intervalo superior, digamos. Claro, nosotros le damos el inicio, bien, entonces va a comenzar desde ese inicio hasta el fin menos 1. ¿Sí? Si nunca, nosotros no le damos un inicio, va a comenzar desde el 0. ¿Sí? No, eso de que nunca toma el valor superior, claro, del intervalo. Sí. Y después también podemos tener un inicio, un fin y un paso, ¿bien? Acá yo digo que mi inicio es 4, el fin es 2, va a ir paso 2, ¿bien? Entonces acá lo que me va a imprimir es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, llega hasta el 18, ¿no? Porque si yo lo sumo 2 más, llega el 20 y el 20 no se muestra. ¿Bien? Porque dijimos que fin menos 1. Bien. Estas tres opciones son para usar rank, la función rank en el for. ¿Bien? Vamos a estar usando esto para el trabajo práctico. Bien. A ver, ¿qué más le quería mostrar? Y les voy a mostrar lo que es los acumuladores. Bien, tenemos los acumuladores. ¿Cómo se ve mi pantalla? Con la vista de presentador en vez de la vista presentación. A ver. Bien. Bien. Tenemos honores, un acumulador dice que es una variable, no necesariamente se entera, pero sí tiene que ser numérica. Su objetivo es acumular, ¿bien?
Dice, es decir, acopiar, almacenar, añadir un cierto valor. La diferencia con una variable cualquiera es que un acumulador agrega un nuevo valor al que ya tiene. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo. El acumulador se crea, no necesariamente siempre se crea con suma igual a cero. ¿Bien? Dice, se utiliza cuando deseamos almacenar algún valor en el acumulador. Sería la variable, valor sería la variable o el dato que queremos que se sume al acumulador. Acá dice que suma comienza en cero, suma y es igual a suma más valor. Bien. Y al final se muestra la suma. Bien. Por ejemplo, en el caso, yo le doy el ejercicio que diga contar los divisores de un número. Bien. Nosotros sabemos que los divisores de un número están hasta la mitad. Bien. Entonces podríamos ir desde el inicio hasta la mitad, porque ahí están los divisores, ¿bien? Entonces nos ahorramos ir hasta el final. Entonces también sabemos que el número 1 y sí mismo son sus divisores, ¿bien? Entonces acá cuando queremos contar sus divisores, el contador ya podríamos inicializarlo con 2, ¿bien? El acumulador lo podríamos inicializar con 2. Y bien, entonces iría desde 2 hasta mitad del número, ¿bien? Para contar sus divisores. Entonces, no necesariamente una variable acumulador comienza en cero. ¿Bien? A ver, acá tenemos otro ejemplo. Que dice, ingresar las cantidades de repetición que desea. ¿Bien? Si acá estamos usando la función rank. Si vemos, tiene un inicio, tiene un fin. Y al fin lo suma un más uno. Entonces, si no es, entonces acá va a ir hasta n, ¿bien? Porque n está sumando a 1, entonces n se va a mostrar. ¿Bien? Entonces acá tenemos, luego pide ingresar un número. Si el número es positivo, se va a ir sumando, ¿bien? Tenemos suma pos igual a suma pos más número. Es lo que llamamos un acumulador, ¿bien? Profe, sí. Perdón, ¿se puede imprimir en la misma línea? O sea, porque aquí da saltos de línea entre impresión y impresión. ¿Se le puede poner algo para que siga imprimiendo la misma línea? A ver, voy a decir cuando decide, cuando dice ingrese la cantidad de número, repeticiones. No, ahí donde dice print número es positivo y yo quiero que el próximo positivo me lo ponga en la misma línea. ¿Se hace eso con una coma, con algo? No, en este caso no se puede. Porque si vos te fijas, entra la primera vez que ingresa al for, pide al usuario. Bien. Vos pides, te pide el ingreso de un número. Bien. Si es positivo, te va a imprimir que es positivo. Bien. Sale del if, vuelve a entrar al for. Una vez que entra al for, te vuelve a mostrar el mensaje que dice ingrese un número, ¿bien? Así como está realizado este programa. Ah, no. Ok, sí. Ok, no, porque el salto lo da con el input, claro. Sí. Ah, oh, ok. Está bien, gracias. Entonces, dependiendo de la cantidad que haya ingresado usted en N, va a realizar este ciclo y va a acumular esas veces, ¿bien? Ustedes dijeron que N vale 10, entonces va a ingresar 10, se va a sumar 10 veces, pero se va a sumar el valor que tiene num. ¿Bien? Este rank. Los acumuladores. Bien. Ahora vamos a ver los contadores. ¿Bien? En la acción de contar. Los contadores son siempre variables enteras. Se inicializan generalmente en cero. ¿Bien? Usualmente se incrementa de a uno, pero también puede haber un incremento mayor. ¿Bien? Acá creo una variable entera con igual a cero y lo va contando y lo suma a uno. ¿Bien? Los contadores suma de a uno, depende de lo que necesitemos. Bien.
Acá tenemos el ejemplo para contador. Cuentan las cantidades positivas de los números, ¿bien? Nos pide el tamaño, que era el tamaño. N sería el tamaño de la lista hasta donde vamos a recorrer, ¿bien? Son los números cuál vamos a verificar, si es positivo o no. Si es positivo, lo vamos a contar, ¿bien? En este caso, la cantidad de repeticiones fue 3. Se ingresó el número 10, que es positivo. Por lo tanto, el contador suma 1. Después ingresó el 20. El contador va a volver a sumar 1 más. Y luego ingresó el menos 7. ¿Cuál es negativo? Y no se va a sumar. Entonces, la cantidad de positivos es 2. Bien. Estos son los contadores y los acumuladores. Bien. Entonces, vamos a hacer el práctico. ¿Ya todo lo descargaron? ¿Lo tienen a mano? Sí. Acá está mi pantalla. Bien, miren, el ejercicio 1 dice: realizar un programa que permita sumar 5 números ingresados por el usuario. Al finalizar, mostrar las sumas de todos. Bien. Acá vamos a tener que usar un acumulador, bien, para ir sumando los 5 números. Bien. Hacemos juntos este ejercicio. Me van dictando cómo lo realizarían. Primero poner un acumulador igual a 0, que va a registrar la suma. Pongamos acumulador. O suma igual a 0. Bien. Después ir al for. Bien. For. Dice de A5, ¿no? Entonces podríamos ir a hacer un for. Y usar la función rank. Y dice que el usuario tiene que ingresar 5 números. ¿Cuál sería el rango? De 1 a 6. Perfecto. 1,6. Bien. Entonces, luego. Entrar el número. Entrar en la entrada del número. Bien. El input. Entonces, con float. Sería. Pongamos X igual a float. Ponemos el input. Bien. Una vez que ingresa al usuario el número, hay que acumularlo en la suma, en el acumulador, sumárselo. Sería acumulador. Bien. ¿Qué más? Y al final de todo, imprimir la suma de ellos es
El acumulador. Bien. Print. Ahí puede ser con un round para, por si hemos metido reales. Bien, entonces usted dice que pongamos round. ¿Cuántas cifras? Dos. Bien. Coma. A ver, ejecutemos. Ah, bien. Un número para ingresar. Tres. ¿Estáis? Otro número. Doce. Doce. Bien, entonces acá nos muestra la suma 613,49, bien. Bien, ya está hecho el ejercicio 1, bien, vamos al ejercicio 2. Dice, realizar un programa que permita mostrar los números del 1 al 50 por pantalla. Ahí tendríamos el for y bien. Después el print. ¿Cómo hacemos con el print para que no ocupar 50 renglones, sino que salga todo en un solo renglón? A ver, ahora lo vemos. Creo que, a ver. El rango sería de... De 0 a 50. Del 1 al 50. Al del 1 no. Al 51. ¿Bien? No, por eso 50 nada más. Para que tome si no, desde el... Ah, no, perdón, es desde el 1. Sí, sí, claro, del 1 al 51. Bien. Sí. Creo que Prim hace automáticamente el salto en línea. Ahí están los 50 números. Bien. 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 Ahora pueden comenzar con el ejercicio número 3. Que es similar. Bien. Entonces ahora avanzamos con el práctico. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿bien?
Perdón, Micaela. Sí. Yo insisto, insisto en la pregunta, ¿no hay manera de escribir los 50 números en un solo renglón? No. Podría si lo metes en una string. ¿Cómo? Si lo meterías en un string. Ahí acabo de compartir una página que muestra cómo hacer eso, lo que pregunta Carolina. Gracias. Por si no llegan a entender lo que dice la página, la mayoría de navegadores actualmente, en especial Google Chrome, tiene una opción para traducir automáticamente la página entera. Clic derecho, traducir al español, creo, dice, y de ahí vayan leyendo la página traducida.
Lucia Costa, sí, compartí pantalla. Compílalo. Quiero ver el error que te tira. A ver, ingresa un número. Bien, aprieta Enter. Bien, ingresa otro número. Otro número. Otro número. Otro número. Bien. Bien, ya te funciona. 3, 5, 8, 10, 17. Bien. ¿Qué te tiraba error hace rato? Ah, bien. De nada. Puedes continuar con el siguiente ejercicio.
Profe, sí. Una consulta. Sí. Yo hice por el chat que tenía una consulta. Sí. Me pasé a mi celular. No puedo. Computador. Detente, te cortó. Puedes volver a decir. Se te escucha entrecortado. No va. ¿Me escucha bien, profe? Sí, ahora. Bien. No, mi consulta es algo sencillo. Es sobre, yo por ejemplo quiero imprimir una oración sí. y los números con dígitos, digamos. Uh-huh. Yo pongo print. Sí. Print, la cadena de texto. Sí. Pero no me sale, no me sale error poner intento con F string, o sea, F entre comillas, uh-huh. la variable y para que me salga el número con los dígitos, digamos. A ver, dijiste que estás desde el celular, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí, no puedo. ¿Puedes copiar en el chat? Así lo veo. Ah, listo. Bien, profe. Gastón. Sí, profe. En vez de la coma, pone punto. Ah, bien, bien, bien.
Profe, sí. Ahí escribí por el chat lo que hice. Más o menos quiero saber el error porque me sale el error. A ver, quiero pasar. Ok. Profe, después puedes mostrar el ejercicio 1, como lo hizo. Sí, dale. Gracias.
kilómetro es metro sobre 100. Gastón. Sí, profe. ¿Qué error te tira o no te ejecuta? En lo que podés, a ver, yo lo copié el mensaje que mandaste y a mí me tira error en las comillas, o sea, borrar las comillas y escribirlas. No sé si la copiaste vos. También me tira error en las comillas. A mí me sale algo de float. A ver. Ahí te digo. Claro. Voz M es tipo de dato entero. ¿Bien? Entonces, vos dividís M dividido 100, y eso es un tipo de dato entero, ¿bien? Entonces, vos cuando mostres, estás intentando decir que kilómetro es un float, porque vos pones punto 12F, ¿bien? Entonces, al poner F, estás diciendo que es float. Pero, kilómetros es una variable, se supone que es una variable de dato entero, a ver. Borra el 2.12, borra eso, a ver si te compila ahí. No, a ver. No, tampoco me da. A ver si yo pongo esto, que sea un float. No, se me sigue dando error, profe. Sí, ya, ahora me dio error a mí. A ver. ¿Será por el tema de las variables? A ver, dice... KM es... es que, a ver, fíjate que el KM que estás usando, cuando usas por primera vez KM, la K es mayúscula. Y en el print lo pusiste con K minúscula. Bien, es eso, Gastón. Es la variable KM. Sí, profe. Ah. Lo de KM, pongo en mayúscula. ¿Cómo?
Listo, profe. Gracias. Dale. Lo demás, chicos, ¿en qué ejercicio van? ¿Profe, puede mostrar el ejercicio 1? Sí. Ahí me acordé. Ahora te comparto. ¿Este ejercicio? Sí. Dale. Tema 3. No. Ahí compartí el número 1. Ahí está, bueno, profe, gracias. Bien. Bien, chicos, le doy un ejercicio para que hagan ahora en la clase, que dice, dado un número ingresado por el usuario, contar la cantidad de divisores que tiene, ¿bien? En este ejercicio se va a usar el for, se va a usar también el if y un contador, ¿bien? Bien. En 10 minutos 5, creo que es suficiente para que hagan este ejercicio. Y ya les pido que compartan su pantalla, ¿bien? Sí, acá en la pantalla está escrito antes del ejercicio 1.
Bien, Juan José, acabo de probar tu ejercicio y está bien. A ver, ¿qué más? Andrés Soria. Bien. A ver, ¿cómo se centra en la parte real? Daniel, ¿a qué te referís? ¿Cómo se sacaba? O sea, no querés... Claro, si yo hago, supongamos, 7 dividido 2, me va a dar 3,5. Sí. Y bueno, yo quiero tener el 3 nada más, esa parte real. Creo que tienes que hacer... A ver, te escribo en el chat. 7... Así creo que es la división entera. De nada.
Sí, Lucas. Compartí pantalla. La cantidad de divisor de 3 es 2. Mira, perfecto. Está perfecto. Lo que sí podrías hacer, Lucas, vos viste que los divisores de un número están hasta su mitad, ¿bien? Vos acá pusiste el 7, bien. El 7, sus divisores van a estar hasta 4 o hasta 3, ¿bien? Hasta la mitad, porque... Si vos 7, 5 ya no divide a 7. Entonces, para que tu programa no ejecute, ¿cómo sería? Para que no vaya hasta el final innecesariamente, entonces a X lo puedes dividir 2, o sea, para que vaya a la mitad. X dividido 2 te da la mitad, ¿bien? Y que comience en 2 y tu contador que comience en 2, porque así ya te cuenta el primero y el último número. Pero está bien, como lo resolviste. Solo si lo querés mejorar. Sí, Daniel, ¿puedes mostrar el tuyo? Cantidad. Igual a cero, divisor, el número, eso es 10, y tiene el 1, el 2, el 5, bien, perfecto. A ver, este mensaje. Está perfecto. El que me envió el mensaje por privado, ya lo compilé su código. Bien, Cristian, ¿quieres compartir pantalla o quieres continuar con los ejercicios? Bien, perfecto.
Este número me mandó. No, este. En esas contras. Bueno, sí. Bueno. Está bien el ejercicio que me mandaste. ¿Quién es? FD, no me sale el nombre. Que me mandaste el archivo .py. Está bien el ejercicio, resuelto, ¿bien? Ah, Franco Cornejo. Bien. Este que me mandó, dice. El ejercicio 14.
El nombre es el más inexponente. El ejercicio 14. Bien, el que preguntó por el ejercicio 14, todavía no vimos el while, por lo tanto tenés que verificar con el if, ¿bien? Únicamente vas a resolver si es mayor que cero, pones todo lo que hiciste el código. Y por el else pones que el exponente no... No, es negativo, ¿no? Validar el exponente, no se abre.
Chicos, el ejercicio número 8, que dice realizar un programa que permita ingresar M números enteros. Al finalizar, mostrar la suma de números distintos a un número especial ingresado por el usuario. ¿Bien? Por ejemplo, si ingreso 80, los números que ingresaron repetidamente son 10, 80, 90, 200. La suma es 390. Bien, entonces acá lo que tienen que... Primero, van a pedir la cantidad de veces que quieran que se repiten o la cantidad de veces de número que quieren que ingresen. Bien, luego tienen que pedir el número especial al usuario. Bien. Luego de ahí recién van a calcular la suma. Bien. O sea que el usuario va a ingresar la cantidad de números enteros que quiere sumar y un número especial. Bien. Acá en este ejemplo, se supone que el usuario ingresó el número 4 porque ingresa 4 números enteros y el número especial es 80, ¿bien? Entonces suma el 100, el 90 y el 200, ¿bien? Entonces la suma es 390. El ejercicio 8. Profe, tengo problemas con varios prints. No sé si será por el largo de la cadena. A ver. Hay un largo, digamos, estándar o máximo de la cadena a imprimir. Tengo entendido que no. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, ahí va. ¿Se ve? A ver. Dice Carolina, ha empezado a compartir pantalla. No se ve pantalla. Ahí está. ¿Todavía no? Ahí está. Sí, ya se ve. Bueno, en el ejercicio 7, este print que llega hasta aquí, a ver que saque esto. Este print que llega hasta aquí. Sí. No me lo permite. Voy a. Correr. Bien. Lo voy a correr, no le encuentro el error. A ver dónde tengo. Pero está comentado el ejercicio. Sí, sí, ahora lo estoy abriendo. Bien. A ver aquí. Bueno, lo corro. Ahí ya está. Ahí ya me lo está subrayando como que tiene algún problema. Y cuando le voy a correr. Error aquí abajo. Error de sintaxis en línea 58. Sí, el print. Sí, Carolina, sí. Yo sugeriría que, o sea, en la primera línea donde ya estás imprimiendo el mensaje de ingresar N números, al final demostramos, agrega una barrita diagonal a la derecha, ¿a la izquierda? No me sale la palabra. Sí, a la izquierda. Sí, por ahí es muy larga, ¿no? O sea, con eso le vas a decir a Python que siga la cadena en la siguiente línea.
barra invertida N. No, solamente la barra invertida, esa barra, listo. A ver. Ahí puede ser. A ver, ya por lo menos ya sacó la... la advertencia. A ver, veamos qué pasa. Sí. Sí. Bien. Perfecto, gracias. Gracias, gracias Andrés también. Sí, por nada. Si lo pones todo en una sola línea, no es necesario poner la barra, ¿no? Claro. Si lo pongo, pero parece que si lo pongo todo en la misma línea no me lo tome. Es muy largo, pero si le pongo, a ver, lo operemos. No. Lo tengo que bajar, sí. A ver. Pasa que por lo que se ve tenés una indentación seguida de la línea, no sé si eso tendrá algo que ver. A ver ahí. Perfecto. Y sale todo corridito. Gracias, ¿eh? Ok. Para no, bien, chicos, no. Perdón, ¿sí? Micaela, para no atrasarnos, ¿hasta dónde deberíamos llegar? Esta semana tendremos que ver este práctico. Ya, hoy es martes, martes y jueves. Hasta el jueves vemos más temas, ¿no es cierto? Y la próxima semana veríamos el ciclo while, el condicional. Ah, esto es todo, lo podemos hacer con for. Todo es con for. For y lo que vimos hasta ahora. Perfecto, gracias. Bien, chicos. ¿Quién quiere compartir su ejercicio número 3? Vamos viendo hasta qué ejercicio llegamos. Y así ya terminamos la clase. ¿Alguien que quiera compartir? Bien. El ejercicio número 3. Bien. Cristian Cruz dice, me pregunta si... El 34 del 60. No sé si él quiere pasar, mostrar. El ejercicio 15, le damos cualquier valor. A ver, me fijo el ejercicio 15. Sí. Bien, chicos, entonces, a ver. Nancy Salva, ¿querés compartir la pantalla del ejercicio 3? Quiero ver cómo van avanzando. Nancy Salva, ¿estás ahí? Necesito que compartas pantalla. Bien, chicos, ¿alguien quiere compartir su pantalla o dejamos acá la clase? Yo puedo compartir si quiere. Bien. Y vayan haciendo grupos también. Creo que ya 4 para el trabajo final. Bien. Hago una consulta. Sí. Por una cuestión de organización personal. ¿Tiene que ser grupal sí o sí? ¿O podrá ser individual? Pregunto y te digo bien la otra clase, ¿bien? Sí.
Por favor, gracias. ¿Vale? Creo que no hay examen, únicamente es con trabajo final. Bien, el grupo es para hacer el trabajo final con el cual se aprueba el curso. Tengo entendido que es de A4. ¿Bien? Bueno, ahí no acabo de ejecutar. A ver, me fijo. 34, 50, 60. Bien, perfecto. Entonces, ¿en qué ejercicio ya quedaste? ¿Vas? Yo de momento en el 8 porque me tuve que distraer con otras cosas. Bien. Está perfecto. Ok. Sí. Bien, como dije, no hay examen. Es únicamente con el trabajo final. Pregunto si se puede hacer con otros miembros de otra comisión. Bien. Bien, chicos. Avance con el práctico. Nos vemos el jueves. El trabajo final, Mariel. Bien, hay dos proyectos. Yo creo que va a ser uno para cada. Van a elegir uno de los proyectos. Y es con interfaz gráfica. Bueno, mientras vayamos desarrollando las clases, vamos a ir haciendo eso, ¿bien? Bien, chicos, avancen con el práctico. Cuando les pida que compartan pantalla, por favor, si pueden compartir pantalla, porque necesito ver cómo van avanzando, si van entendiendo, porque este recién es el inicio, ¿bien? Después tenemos que ver objetos, bases de datos, que se pone más complicado, interfaz gráfica, ¿bien? Así que avancen con el práctico, nos vemos el próximo jueves para terminar el práctico. Nos vemos, chicos. No vamos a hacer nada de front-end, ¿no es cierto? Va a ser con APIs nada más. ¿Cómo? No vamos a hacer con HTML ni SS. No. Solo Python. Todo Python. Bien. Todo perfecto. Python. Gracias. Sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego.